Mis compañeras y yo, con la ayuda de la docente Mónica Borjas de la asignatura Evaluación Educativa, realizamos durante el transcurso de este semestre 6 comités. Cada uno de estos tenía la finalidad y el objetivo de hacernos reflexionar acerca de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora los invito a que conozcan más a detalle y a fondo cada uno de los comités que nosotros conformamos durante el transcurrir del semestre. Hemos utilizado las redes sociales comúnmente más utilizadas, las cuales son Facebook, YouTube y Twitter. En Facebook hemos creado una cuenta y un grupo en el cual se publican fotografías, videos y se recuerdan sobre las tareas de las clases. Los estudiantes participan, comentan en los foros que se realizan. En YouTube hemos creado una cuenta, un canal, en la cual publicamos diferentes videos de la asignatura. También hemos creado una cuenta en Twitter con el fin de publicar o expresar aquellas ideas importantes tratadas en la asignatura Evaluación Educativa. Gracias a este comité hemos aprendido la importancia de comunicarnos mediante redes sociales. Aquí compartimos información y también nos informamos. En este comité lo que se realiza es una serie de preguntas, un formato que consta de una serie de preguntas que van orientadas a identificar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de esta materia de evaluación educativa. Igualmente, después que realizan este formato, que realizan las preguntas, se entrega, se realiza asimismo la sistematización de este, se le presenta a los estudiantes con todas las sugerencias y conclusiones y con sus debidos gráficos. Lo más importante es, y lo más destacable es cómo esas estrategias de aprendizaje que utilizamos nosotros para poder estudiar para algún examen o para algún test nos ayudan también a conocer e identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, lo cual es fundamental porque ya teniendo claro para qué somos buenos y cuáles cosas son las que no estamos tan bien, podemos trabajar en ellas. Nuestro principal objetivo en este comité a lo largo del semestre ha sido traer al aula alumnos que nos contasen los diferentes sistemas educativos que existen a lo largo y ancho del mundo. Nuestra primera experiencia fue con una profesora de China que nos explicó cómo en su región se estructura la educación normalizada. En este comité, el principal aprendizaje ha estado en observar cómo son los diferentes sistemas educativos que hay en países como Alemania o España y a partir de aquí hacer una crítica y reflexión sobre el nuestro con intención de mejorarlo. Soy la representante del comité de coevaluación. Básicamente, alrededor del semestre hemos estado realizando diferentes actividades en las cuales el estudiante no se sienta rígidamente evaluado constantemente. Una de las actividades que hemos realizado durante el semestre ha sido el crear un cuadro teniendo en cuenta diferentes aspectos como la puntualidad, la participación y la argumentación en clase. La otra actividad surgió de responder unas preguntas teniendo en cuenta la argumentación de cada uno en el salón de clase o en alguna actividad específica que se realizaba dentro de ella. La tercera actividad fue recientemente la que hicimos con relación al RAE, que fue analizar cada una de las opiniones y argumentos que tenían los compañeros en ese momento de esa clase. Básicamente, el fin de esta realización de evaluaciones, de coevaluaciones,
es detectar las debilidades y las falencias de los estudiantes, ya sea en grupo o individualmente. Analizarlos, prestar atención al comportamiento de los estudiantes, de tus compañeros y retroalimentar ese comportamiento para que surjan nuevas formas de trabajo. Las actividades que realizamos durante todo el semestre fue brindarle apoyo, ideas y sugerencias a la monitora de la asignatura para la creación del video. Gracias a este comité pude aprender que antes de hacer un video es importante tener un guión, el cual nos puede ayudar a tener unas ideas, unas bases fundamentales para poder hacer un video eficaz. Nosotros nos hemos encargado a lo largo del semestre de organizar una actividad que se realizará a final de semestre con docentes del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo. En el evento final vamos a socializar todos los trabajos realizados por el grupo a lo largo del semestre con los docentes de la institución El Buen Consejo. Quisimos hacerlo en esta institución puesto que tiene preescolar y primaria y queremos darle el mayor provecho a los trabajos de evaluación lúdica que hemos realizado con la docente. A lo largo del semestre, el comité de evento final lo que más ha aprendido es hacer trabajo cooperativo. Sin duda, al principio fue bastante trabajoso, puesto que somos personas con personalidades, valga la redundancia, totalmente diferentes. Sin embargo, en el transcurso del tiempo nos hemos sabido acoplar y hemos tenido muy buenos resultados.